Hola chicos, buenas noches. Vamos a grabarles este task que consiste en simplificar una oración dada, ¿verdad? Nos dan esta oración, es la oración original y nosotros lo que debemos hacer es eliminarle palabras o frases de la oración, pero que la oración mantenga el sentido de la misma, ¿verdad? Y el sentimiento. Por ejemplo, esta oración dice: probablemente porque vinimos un sábado por la noche, el lugar estaba lleno de gente y era muy ruidoso. Esta oración habla con una expresión negativa. Acá nos dicen, ¿verdad? Negativa. ¿Qué vamos a hacer nosotros? El tag en automático me coloca la misma frase, me la coloca aquí. Y aquí es que yo voy a eliminar palabras para simplificarla, pero manteniendo la expresión negativa, ¿sí? Entonces, probablemente porque vinimos un sábado por la noche, el lugar estaba lleno de gente y era muy ruidoso. Si le quitamos esta parte, probablemente porque, ¿verdad? Porque aquí dice, por lo menos si queda, vinimos un sábado por la noche, el lugar estaba lleno de gente y era muy ruidoso. Entonces vamos a eliminar esto de aquí para acá. Esta parte de acá la vamos a eliminar, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto que está acá? Hasta acá. Nosotros podemos eliminar eso, ¿verdad? Y él lo que me va a hacer es que me tacha aquí lo que eliminé y me lo coloca aquí. Nosotros no colocamos nada aquí. Esto es en automático en el task, ¿sí? Entonces, ya lo saben. Él me coloca la misma oración, me la coloca aquí y ahí es cuando yo voy a eliminar lo que yo considere que no va a afectar ni va a cambiar el sentido de la oración. Por ejemplo, esta nos dice: ayer comí una deliciosa hamburguesa con mi mamá. Es un sentimiento positivo, ¿verdad? Delicioso. Entonces podemos quitarle la palabra ayer, acá arriba, la palabra ayer, la eliminamos y allí nos queda. Acá ahora dice, o sea, nos dice de aquí para acá, ¿verdad? Esta parte. Vamos a ver. Comí una deliciosa hamburguesa con mi mamá. Yo comí una deliciosa sin decir la palabra ayer y está manteniendo el mismo sentimiento de la oración. Entonces, esto es todo lo que hacemos aquí. Pueden traducir de acá mismo. Ya saben que en la parte de arriba es donde van a eliminar las palabras que puedan eliminar de manera de que la oración original mantenga el sentido y el sentimiento de la misma.